Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo planetario. ¿Sabes, mundo, que yo te estaba mirando ahora en la pantalla mientras tú estás hablando? Y eso es muy agradable. ¿Qué? Cuando una persona refleja esa alegría que tú reflejas, porque hay gente que tú lo pones en la televisión y tú lo cambia. Yo quiero dar las gracias en este momento a Edmundo Ledesma, a Calimán y a toda la gente que me aprecian, que me quieren, porque yo ayer no lo dije aquí, pero yo tenía una piedra que me estaba bajando. Y eso, no, tal vez la gente, yo le dije a Edmundo, tal vez la gente lo notó en mi cara, porque era un dolor muy fuerte y no lo podía aguantar, pero esta mañana a las 3 de la mañana boté esa piedra. Incluso le mandé una foto a Edmundo y de verdad que me siento muy feliz en el día de hoy. Gracias a mi Dios y a toda la gente que me ama y oró por mí porque no tomé nada. Y anoche de verdad que fue una noche para mí insoportable, insoportable, dando vueltas. Bueno, el que ha tenido piedra sabe lo que es eso. Era un dolor insoportable, pero boté esa piedra y de verdad que viendo tu rostro ahora, Edmundo, presentando el espacio, así me siento yo. Alegre, oye, contento. Arranca en fa, entonces. Vamos en fa de una vez. Ey, oigan esta noticia, señores. La deuda pública de la República Dominicana se situó al cierre del año 2020 en 53.000 millones de dólares, alcanzando el 69.2% del Producto Interno Bruto PIB en ese año 20, lo que implica un aumento de 18.7 puntos porcentuales con respecto al año 2019. Esta información está destacada en un informe del Banco Central de la República Dominicana, en el que evalúa las medidas económicas adoptadas durante esta pandemia del COVID-19 y su impacto en la liquidez, las tasas de interés y el endeudamiento público dominicano. La Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones ascendieron a 42.266.7 millones el pasado mes de febrero. En ese periodo, las mismas sobrepasaron en 3.177.6 millones más de lo estimado para ese periodo. Esos ingresos equivalen a un nivel de cumplimiento de 108.1% con lo presupuestado. La estimación original de recaudación para el mes de febrero de este año ascendía a 39.089.12 millones, para un crecimiento de 13.4% con relación al igual periodo del pasado año, cuando se recaudaron 37.257.97 millones de pesos. La entidad recaudadora también señaló que con las recaudaciones de enero fueron de 48.046.6 millones y las de febrero de 41.551.86 millones, se acumuló un monto de 90.313.3 millones, superando en 8.369.3 millones más de lo estimado en el 2020. El mundo, yo estoy como mareado con toda honestidad. Siento como demasiado millones y millones y millones. Oye esta información, líder, oye esta información. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, consideró que la República Dominicana será uno de los países que más rápido arranque en la reactivación económica post-COVID-19 debido a las medidas de reactivación de sectores productivos que ejecuta el gobierno de Luis Abinader. Indicó Hito Bisonó que en promedio se espera que la economía mundial crezca un 5,5% en el 2021 y 4,2% en el 2022, según el informe de actualización de las perspectivas de la economía mundial transmitido por el Fondo Monetario Internacional. Señaló que de modo similar, la CEPAL estima que la República Dominicana crecerá en un 5%, lo cual se refleja en la expansión de empresas de zonas francas y la exitosa emisión de bonos soberanos por un monto total de 3.800 millones de dólares, atribuido a la confianza de los inversionistas en el mercado financiero de República Dominicana. En torno al sector industrial, señaló que el 100% de las empresas están operando
y las exportaciones han experimentado un crecimiento en el sector de plásticos de un 20.96% durante el periodo 2019-2020, seguido por equipos electrónicos y eléctricos con un 11.8% y equipos médicos y farmacéuticos con un 5.72%. El ministro de Trabajo dijo que ya varias o muchas áreas de la economía se han reactivado en casi un 100%. Y como nos cuenta nuestra compañera Jennifer Peña, Luis Miguel Tecán dijo que el gobierno busca un equilibrio entre la salud y la reactivación económica. Veamos. El inicio de la reducción del toque de queda a partir de esta noche debe de ayudar a la reactivación económica, asegura el ministro de Trabajo entrevistado en Hoy Mismo. Para que tengan una idea, en el momento más álgido de la situación pandémica, la cantidad de trabajadores suspendidos rondaban cerca de los 700.000. De esa cantidad, nosotros tenemos en registro al cierre de enero que han retornado a sus labores más de 464.000. La diferencia, es decir, casi medio millón de personas han retornado a su trabajo. La diferencia, que todavía existe, no necesariamente significa que han sido personas que han perdido su trabajo. El ministro de Trabajo sostuvo que la diferencia existente no quiere decir que han perdido su trabajo, sino que son personas que pueden haber estado no registradas, porque el sistema de registro del Ministerio de Trabajo tiene esa posibilidad de no estar registrado y es una de las debilidades que tenemos que corregir. Lo que quiero señalar con todo esto es que esta reactivación económica que ha venido dándose a partir de las ejecutorias del gobierno del presidente Abinader han comenzado a poderse palpar. Sobre el sector turismo, el ministro de Trabajo precisó que desde el año pasado hace esfuerzos por reactivarse, pero recordó que muchos países tienen sus fronteras cerradas. La Confederación Nacional de Transporte anunció un aumento en los precios de los pasajes de las rutas que opera ese sindicato en respuesta a los constantes aumentos en el costo de los combustibles. El presidente del gremio, Antonio Marte, llamó al presidente de la República, Luis Abinader, a revisar los subsidios que asegura se han estado otorgando a poderosas multinacionales. Nuestra compañera Rosalba Escalante con los detalles. El incremento en la tarifa de los pasajes del transporte urbano e interurbano será de un 25%, explicó el presidente de CONATRA, Antonio Marte, quien aseguró que el costo de operación de las unidades a los actuales precios está descapitalizando a los trabajadores del volante, cruelmente castigados por los efectos de la pandemia del COVID-19. No importa dónde vaya, si usted va para Barahona, tiene que pagar 40 pesos más. Si usted va a Pedernales, paga 50 pesos más. Si usted va a Santiago, pagaría 15 pesos, 20 más. El también senador oficialista por Santiago Rodríguez llamó al presidente Luis Abinader a ordenar una revisión a los subsidios que se han estado otorgando a poderosas empresas multinacionales, que según dijo se mantienen operando un negocio clandestino que es el causante de que los precios de los combustibles estén a un nivel excesivamente elevado. Si ella anuncia en esta semana la eliminación de estos subsidios, no habrá aumento en el precio del pasaje, porque en la próxima semana tendremos un combustible 100 y pico pesos menos por galón. Argumentó que el gobierno debe buscar una salida justa y equitativa al problema que representan los aumentos en los costos de los combustibles para el sector transporte, ya que no están en condiciones de seguir asumiendo los costos operacionales de la flota vehicular del Concho. A quienes producen oro en este país, a quienes tienen, quienes hacen un kilómetro de carretera sobrevaluado, y hay que también entregarle combustible para venderlo por detrás. De acuerdo a Antonio Marte, otras empresas que no deberían ser subsidiadas son las constructoras, ya que éstas sobrevaloran los kilómetros de construcciones de las carreteras, lo que constituye una estafa a la población. Gracias, Rosalba. A propósito de este anuncio que hizo Antonio Marte de que la próxima semana podría incrementarse en un 25% el pasaje, todo depende del presidente, pues la gente en la calle
ha reaccionado preocupada. Veamos a Víctor Erasme con esta historia. Los ciudadanos que usan guaguas y carros públicos consideran que un incremento en el precio de los pasajes sería un duro golpe a los bolsillos de las clases populares. Nada, eso nos afecta a nosotros directamente, entonces lo que hay que buscar es la forma de que haya algún tipo de acuerdo entre ya sea los empresarios del transporte y el gobierno. Es que no está del límite ni de subir los precios ni del pasaje, porque es que uno se está cayendo muerto, no, la mayoría de los que estamos caminando a pie. Entonces, estamos muy límites a que no se aumente el pasaje. De su lado, choferes de Concho entienden que las alzas en los combustibles justifican el aumento en el costo del transporte. No, manito, no da, no es suficiente. El alto costo de la vida está muy alto. Valga de lo que menciono, ¿me entiendes? La cosa está difícil. Si sigue aumentando la gasolina, hay que hacerlo. Yo soy motoconcho y yo voy a tener que también subirle algo. Precisamente, el alto precio de los carburantes continúa generando fuertes críticas a las autoridades. Lo último que decían los PRDistas, ¿usted cree que eso no es un abuso? Un galón de gas está casi 100 pesos. Eso se le daba mucha lata antes, que eso era lo que más sonaba. Que un pasaje no podía costar más de 20 pesos en antes. ¿Y ahora qué es lo que se está haciendo? Antonio Marte advirtió este miércoles que si el presidente Luis Abinader no revisa los subsidios de combustibles a poderosas empresas, la próxima semana dispondrá un aumento de un 25% en el precio del pasaje. Gracias, don Víctor. El expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que la modificación de la ley de hidrocarburos en nada va a disminuir los precios, porque el alza del petróleo es un factor exógeno y no endógeno. Así que vamos a ver a Maciel Genao con los detalles de esta importante información. El exmandatario Leonel Fernández se refirió a la introducción de un proyecto de ley para revisar la ley 112.00 de hidrocarburos con el objetivo de ajustar los costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de los combustibles anunciado el 27 de febrero por el presidente Luis Abinader. Fernández expresó que una reforma a la citada ley no influirá en la disminución de los precios en los combustibles debido a que el alza se produce por factores que salen de las manos de las autoridades dominicanas. Si es así, la modificación a una ley no va a cambiar el panorama, porque responde a factores exógenos muchas veces, respecto de lo cual el gobierno dominicano no tiene control. Lo otro es que justamente los hidrocarburos tienen un gravamen que sirve para poder cumplir con las obligaciones que emanan de la deuda externa. Si eso se elimina, usted baja los precios del petróleo, pero entonces no encuentra con qué pagar la deuda. El expresidente además reiteró que con una disminución en los ingresos fiscales de un 14.7%, un 11% y la debilidad económica por la pandemia del coronavirus, no deja clara la forma en la que se financiarán las obras anunciadas el pasado 27 de febrero. Entonces, con una situación fiscal así tan débil, llama la atención saber cómo es que se van a financiar esas obras. Si se pudieran hacer, fabuloso, excelente. La sociedad dominicana lo que quiere es progreso, quiere avance. Pero es preciso indicar, explicar el costo de esas obras y cómo es que se van a financiar. Eso. Fernández habló luego de juramentar a 30 nuevos miembros en la Fuerza del Pueblo que renunciaron del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a Maciel. Mira, Eddie, ¿qué es lo que está pasando? Como hemos hablado ya en varias ocasiones en este espacio, ha habido un incremento sostenido del petróleo. Eso ha traído como consecuencia que el combustible a nivel nacional se ha incrementado en 50 pesos en el último mes. Un incremento de 50 pesos. Por supuesto, eso afecta el bolsillo de la familia, eso afecta la productividad de las empresas. Y eso también le crea una situación al sector transporte, que anunció que va a incrementar el pasaje. Recuerda que la semana pasada, o mejor dicho, el 27 de febrero, el presidente de la República, en su
rendición de cuentas, dijo que va a proponer una modificación de la ley para, de alguna manera, bajarle la carga impositiva a la gente y eso provoque una disminución del precio de los combustibles. Recuerda que Rafael Alburquerque, Ramón Alburquerque y Leonel Fernández también, como lo acaba de decir en este reportaje que acabamos de ver, dijeron que la modificación de la ley no va a promover la disminución de los precios de los combustibles. ¿Por qué? Bueno, Ramón Alburquerque dice que porque hay una mafia que impide que bajen los costos, y Leonel Fernández dice porque hay variables económicas exógenas que no maneja el gobierno dominicano y que, en consecuencia, una modificación no va a impactar, como es, por ejemplo, el incremento del propio petróleo, que sigue creciendo. Entonces, yo voy a decir aquí lo que dijo Antonio Marte, que yo creo que es la razón principal. Dice Antonio Marte que empresas millonarias reciben más de 65 millones de galones en subsidio. El mundo perdió eso al paso. Vuelvo. 65 millones de galones en subsidio. Pero además él mencionó ayer cuáles fueron. Aquí están. Itabo, 58 mil galones. Esa es la planta eléctrica. Recibe 58 mil galones de fluoro y 20.780 de gasoil. Eje Interconectada recibe 1.812.840 galones. Generadora Palamar, 6 millones de galones. Catcana del Caribe, 261 mil galones. La Corporación Punta Cana, 445 mil galones. Monterrío Power, 700 mil galones. La generadora de Samaná, 60 mil galones. La empresa Lear Investment, 2 millones 700 mil galones. CEPM, que es una generadora, 31 mil 100 galones. Y la Barrigol, 10 millones, oye, la Barrigol, 10 millones 499 mil galones. ¿Ok? El mundo, antes de tú leer. Ok, entonces, ahora tú agarras y suma esa cantidad de galones, quítale el subsidio y te darás cuenta que si nosotros estuviésemos recibiendo, si todas esas empresas no estuviesen subsidiadas, entonces el gobierno, tal y como dicen Antonio Marte y Juan Ubiere, entonces el petróleo, el galón, costará 100 pesos en este momento. 100 pesos. Está costando el doble. Más del doble. Más del doble. Y además, ¿qué es lo que ha pasado? Que el gobierno, por subsidiar a estas empresas, ha castigado, ha sacrificado a la gente que está teniendo que pagar un subsidio carísimo, ¿eh? y el propio Estado se está sacrificando, que por estar dando esos subsidios ha tenido que venirse endeudando. Si el gobierno hubiese estado recibiendo por lo menos la mitad de estos subsidios, entonces la deuda externa fuera una chilata, no se hubiese incrementado la deuda externa, porque el déficit fiscal del gobierno es mucho menos que lo que se da en subsidio en estos 65 millones de galones. Dame el sentido. Entonces, dame sí. Para finalizar mi exposición. Entonces, Juan Ubiérez tiene razón. Digo, Juan Ubiérez y Antonio Marte tienen razón. Ramón Alburquerque tiene razón. Y el presidente Leonel Fernández también tiene razón.
Si se va a modificar la ley, pero no se va a eliminar por lo menos el 50% de estos subsidios, que cada empresa que no necesite ya esto, este subsidio se lo eliminen, entonces nosotros seguiremos autorizando y el gobierno seguirá diciendo lo que dé la gana, pero el galón seguirá caro y la deuda externa seguirá creciendo. Ahí hay varios de estos empresarios que están ahí que no gastan todos los galones. Y lo venden. Y lo venden. Porque entonces le estamos subsidiando también un negocio extra. Una barbaridad. Entonces, eso es lo que denota si tú eres un gobierno progresista, ¿eh? O si tú eres un gobierno conservador. Si tú eres un neoliberal o tú eres un socialdemócrata. En ese tipo de decisiones es que se determina cuál es la intención política y económica de un gobierno. Hasta el momento eso es una decisión neoliberal para favorecer a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, en detrimento del propio Estado Dominicano y en detrimento de incluso de la mayoría de los empresarios que no disfrutan de esos beneficios irritantes y en detrimento de la familia dominicana. Quiero decir que primera vez que un presidente en rendición de cuentas dice públicamente que va a reformar esa ley. Yo, se lo he dicho a Edmundo fuera de cámara, yo creo que este presidente en realidad va a hacer grandes cambios en la República Dominicana. Eso que ha dicho Edmundo ahí es muy grave. Ahora, yo no creo tampoco en un presidente que sea radical en todo. Yo creo en la moderación. Yo creo en el consenso, en la negociación. Yo le propongo al presidente Luis Abinader que si se va a reformar esta ley, que él tome la decisión de llamar a cada una de esas personas y que de esos 65 millones de galones que se subsidian, que lo baje por lo menos en este año a la mitad y que le diga que en el próximo año, 2022, se va a bajar un 25% más hasta que eso desaparezca. Señores, miren lo que yo leí. Edmundo dijo ayer que la deuda externa está en un 72%. No podemos permitir seguir echándole manteca, como decía mi abuela, a puerco gordo. ¿Cómo va a ser que un país que está quebrado, fruto de la pandemia y del robo, el saqueo a este país, que vamos a permitir que gente que no necesita ni siquiera ese combustible, que lo están vendiendo? Señor presidente, cásese con la historia, cásese con la gloria. Tome esa decisión, esa gente no necesita eso. Y usted se va a convertir, yo dije aquí, y lo repito hoy, Juan Bosch enseñó en República Dominicana y le decía a los PLDistas, si ustedes ven que el PLD claudica, váyase para otro partido. Si el PLD duró 16 años en el poder, hizo grandes transformaciones, si Luis va a hacer más transformaciones, que dure 20 años. Si viene Leonel Fernández a hacer transformaciones, que dure muchos años, que dure hasta que el pueblo lo apoye. Esa es mi posición. Mira, yo insisto, esto no se puede tratar así de manera light, sino que ciertamente como yo propuse ayer y reitero hoy, la modificación de la ley tiene que ser parte del pacto fiscal. Porque, por ejemplo, si se va solo a modificar, fíjate en el reportaje, el presidente reiteró lo que dijo hace 4 o 5 años atrás, de que la presión fiscal como producto de la pandemia bajó de un 14 a un 11%. Que 14 es extremadamente bajita, una presión fiscal. La presión fiscal de la República Dominicana es la segunda más bajita de América Latina. Creo que solo Guatemala es un poquito más bajita que la de nosotros. Y ha bajado de 14 a 11. Si usted utiliza y usted decide disminuir los impuestos sin compensar con la eliminación de los subsidios, entonces la presión fiscal va a bajar a un 8 o 9%. Y eso lo que va a hacer es que colapse colapse en las finanzas del Estado y eso provoque una crisis macroeconómica, inestabilidad macroeconómica. Y recordar la inestabilidad macroeconómica no hay que ir muy lejos. Solo hay que recordar el 2003, lo que implica para una economía.
Entonces, yo creo que esta ley, en este momento, hay que dejarla tranquila. Y ya como se firmó el pacto eléctrico, entonces, en el pacto fiscal venga la modificación de la ley que implique disminución de los impuestos para que la gente y las empresas reciban un combustible más barato, pero que sea bien compensada la disminución de los impuestos en la ley con la eliminación o disminución importante de los subsidios, que yo compro la idea de Eddie, que en este año debería de ser por lo menos el 50%. Vamos ahora con el Diccionario Económico y Jennifer Peña. Monarquía constitucional. Sistema de gobierno en el que el monarca, aunque es el jefe de Estado, solo desempeña funciones ceremoniales y oficiales. La mayoría de las monarquías que existen hoy en día se enmarcan en un sistema parlamentario constitucional en el que las legislaciones es promulgar un parlamento elegido democráticamente.